Hoy nos acompaña aquí en el kiosco Julio Escalona. ¿Por qué Julio Escalona? Bienvenido, Julio. Muy gracias, buenos días. Buenos días. Bienvenido al kiosco de la. Buenos días a todos. Hoy es 20 de noviembre. Mañana es Día del Estudiante. ¿Y cómo? El kiosco no sale los lunes. Entonces yo invité a Julio Escalona porque él es uno de los protagonistas de esa efeméride. Es decir, cuando se dan las jornadas que le dan origen a esta efeméride, Julio estaba allí como estudiante de la Universidad Central de Venezuela en aquellas luchas contra, entonces sí, una dictadura, la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. ¿Qué pasó ese día, Julio, 21 de noviembre? Bueno, buenos días a todos. El 21 de noviembre, para usar un lugar como fue un gran día realmente, ¿no? Ese día para nosotros comenzó más o menos a las 5 de la mañana, porque primero hicimos una actividad de repartir propaganda en distintos lugares. No repartirla, sino entregarle a los grupos que iban a participar, ¿no? Esto estaba planificado todo para que la huelga comenzara en la Universidad Central de Venezuela, ¿no? Y de ahí se extendió, de ahí salimos de la Universidad Central, salimos distintos grupos, ¿no? Yo salí con un grupo, estaban Regulo Hernández, Mariano Rocha murió ya, Regulo también. Regulo está en Margarita. Señor, perdón, Regulo. Regulo es economista y fue director de la Escuela de Economía. Y nos fuimos al pedagógico y al liceo de aplicación que quedaba frente al pedagógico en el paraíso, ¿no? Y comienza la huelga en la Universidad Central de Venezuela y luego fue allanada por la Seguridad Nacional y detuvo a todos los que estaban ahí dentro, ¿no? Entre los que estaban ahí dentro estaba el chino Valera Mora. El gran poeta, el querido poeta, sí. Víctor Valera Mora. Víctor Valera Mora, ¿no? Él fue los que fue detenido en la Universidad Central de Venezuela. Bueno, la Universidad Central fue cerrada y nosotros nos fuimos a la calle, ¿no? Y comenzamos entonces a hacer actividades de agitación en cine, en iglesia, en paraje de autobús, en fin, en barrios. Entonces comienza esa jornada, porque ese día es el primer grito que sea contra la dictadura, porque antes de eso parecía pues que en el país pasaba nada, ¿no? Cuando se hace la huelga nuestra es un anuncio tanto al país como al mundo de que hay una dictadura y que hay un movimiento estudiantil vivo, ¿no? Aquí es interesante hacer una aclaratoria, porque algunos han estado llamando el 21 de noviembre, Día del Estudiante Universitario, ¿no? Ese día no existe. Puede ser creado. Lo que no puede ser creado es el 21 de noviembre. Tiene que ser creado otro día, ¿no? Claro. Entonces, una vez más, yo estaba en una campaña contra eso, porque me parece que eso desnaturaliza las luchas. Porque el 21 de noviembre es una lucha conjunta de estudiantes de educación media y estudiantes universitarios. Entonces, llamar ese día el Día del Estudiante Universitario no da noticia de lo que realmente pasó. O sea, tú consideras que debe ser el Día del Estudiante. Claro. Y no del Estudiante Universitario. Bueno, además que así fue decretado. Hay un decreto. Porque los liceístas también participaron. Claro, hay un decreto del presidente Edgar Sanabria que decreta ese día como el Día del Estudiante. Ah, ok. Eso uno busca y entonces aparece el Día del Estudiante Universitario. Y también tenemos que registrar como el aporte de Hugo Chávez a la Universidad Venezolana esta constitución, que es la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, donde se eleva a rango constitucional la autonomía universitaria. Antes estaba consagrada en una ley, la ley de universidades. Ahora está consagrada en la constitución, en su artículo 109. Fuimos corredactores de este artículo. Y dice lo siguiente: el Estado reconocerá la autonomía universitaria como principio y jerarquía que permite a los profesores, profesoras, estudiantes, egresados y egresadas de su comunidad dedicarse a la búsqueda del conocimiento a través de la investigación científica, humanística y tecnológica
para beneficio espiritual y material de la nación. Eso es un aporte y un legado de la revolución bolivariana. Dentro de estas protestas del movimiento estudiantil, en los últimos años más bien han aparecido grupos que se han denominado Manitos Blancas y que han más bien dedicado la protesta a lo que se conoció como guarimbas. Las guarimbas aparecen desde el año 2004 aquí en Venezuela, como cuando después del golpe del 2002, en el 2003-2004. Reaparecen cuando gana el presidente Nicolás Maduro, desde la misma noche que ganó. Lanzaron aquellas guarimbas y 2014 fue realmente un año donde unos 14 muertos, unos, perdón, 43 muertos quedaron en las calles de Venezuela. Pero las guarimbas nos han dejado descansar en estos días. ¿Saben por quién? Gracias a Donald Trump. Es increíble. Ahora las guarimbas las están haciendo en los Estados Unidos. Hay guarimberos venezolanos que se fueron para allá. Y aquí estamos con nuestro invitado Julio Escalona. Por cierto, aquí tengo el libro de Julio. Pero hoy no vamos a hablar del libro porque hoy vamos a hablar sobre el Día del Estudiante. No del estudiante universitario, del estudiante. Este libro fue presentado en la feria, valga la redundancia, del libro que acaba de concluir, Geopolítica de la Liberación del Siglo XXI, perdón, Geopolítica de la Liberación es el título del libro, y un subtítulo dice El Siglo XXI de Chávez, Julio Escalona, donde la geopolítica de este siglo XXI es enfocada y analizada por Julio Escalona. Es un investigador. Julio es economista graduado en la Universidad Central de Venezuela. Cuando se organizan estos actos que llevan a la huelga del año 57 y que da origen al Día del Estudiante, que se celebra mañana, ¿quién era el rector de la UCB? Mira, los rectores de esa época no eran electos. Okay. Eran puestos a dedo. Yo no ponía Pérez Jiménez. Y de hecho, por supuesto, era Pérez Jiménez, ¿no? Entonces, Espósito Jiménez era el rector de la UCB. Pero no era ninguna persona destacada en el mundo académico o científico, sino que era un rector colocado ahí para ejecutar las órdenes de la dictadura, ¿no? Para los que dicen que hoy día hay una dictadura, bueno, eso es un buen ejemplo, ¿no? La rectora actual de la universidad tiene años que no ha sido electa y el gobierno no ha intervenido para decir que eso no está bien, que no está bien, por supuesto, ¿no? Pero es importante señalar que llegamos a la huelga el 21 de noviembre a través de un proceso más o menos largo, que arranca exactamente el año 48. Y es un periodo altamente represivo. Yo quiero hacer un rápido, muy rápido, cómo era la dictadura, para que los estudiantes de hoy sepan lo que es una dictadura y qué es lo que no es una dictadura. En la época de Pérez Jiménez, si tú eras detenido, tú tienes que olvidarte de que el mundo existía, porque no había declaraciones de prensa, no había periodistas que fueran a ver qué pasó, a preguntar, no había tribunales a los que te condujeran, no había abogado. ¿Y cardenal no había? No había. Cardenal Mendoza. Ah, bueno. No había visita de familiares. Es decir, aislado realmente del mundo. Luego, cuando tú entrabas a la Seguridad Nacional, había una doble fila de policía que te caían a golpes, pues, ¿no? Te recibían. Lo que te recibían, pues. Ese era el recibimiento, ¿no? No había libros que se llevaran para lectura. Entraban libros clandestinamente, pero que hubiese sido un derecho para que pudieras leer. Eso, nada de eso existía. Estabas preso. Y si tú caías en la cárcel de Pérez Jiménez, tú tienes que saber que el mundo de afuera se acabó, pues, hasta el día que puedas salir en libertad. O sea, luego, los libros marxistas estaban prohibidos su lectura, su venta. Es decir, había una lista de libros que no podían ser vendidos en ninguna parte, ni presentados ni exhibidos. Luego, en la universidad, esa era una lectura también prohibida. O sea, no se podía tener textos de ese tipo como algo ordinario, como ocurre hoy, pues, en Venezuela, ¿no? Entonces, es un muy rápido panorama de lo que es una dictadura, pues. Claro. Que no hay libertad de expresión, no hay libertad de pensamiento, ninguna de esas libertades existe. Claro. Entonces nosotros
nos rebelamos contra eso precisamente, ¿no? Y viviendo esa situación, porque nosotros nos tocó una época en la cual estudiar en la Universidad Central era, por una parte, un privilegio real, porque se había dejado de pagar la matrícula el día de ayer, cuando cae Pérez Jiménez. En la época de Pérez Jiménez se paga matrícula en la universidad, por lo tanto era una universidad bien restrictiva. El que podía pagar matrícula podía cursar en la Universidad Central de Venezuela. Eso se elimina cuando cae Pérez Jiménez en el año 58, ¿no? Pero bueno, saber que entonces en una dictadura se paga matrícula en la Universidad Central de Venezuela. O sea que es un panorama muy diferente al que hay. Claro, eso es importante, que los jóvenes de hoy, que dicen, bueno, me están hablando de las calendas griegas y no sé qué cosa, y yo no quiero saber nada de la historia, pero es importante que sepan lo que es una dictadura. Por razones de tiempos de la televisión, un año después cae Pérez Jiménez. Un año, no. Después de la huelga estudiantil. No, un año después, no, unos meses después. Unos meses después. Ah, ¿verdad? Porque la huelga fue el 21 de noviembre. Claro, entonces. Y el 23 de enero, o sea, el 5 de enero. Ese fue el detonante. Ese fue el detonante, porque claro. Inmediatamente después, o sea, el golpe del primero coronel, de enero. Del coronel Trejo. De Trejo y mi Martín Parada, pero que lo encabezó Hugo Trejo. Eso es el primero de enero del 58. Yo participé también en esa jornada, ¿no? Se vuelve como si se fue derrotado, pero a los pocos días fue el 23 de enero, ¿no? Es decir, que de la huelga universitaria el país se enciende y comienzan a participar distintos sectores sociales que estaban aparentemente excluidos de la lucha, ¿no? Pero el 21 de noviembre tiene la virtud precisamente de activar toda esa jornada. Es bueno mencionar a algunos de los compañeros que participaron en esos tiempos. Claro que sí, ¿no? Américo Martín, Moisés Moleiro, Caraquito Urbina, Antonio Urbina, pero que sí, claro, Antonio Urbina, Alfredo Maneiro, Chela Vargas, Chela, Núñez Tenorio, J.R. Núñez Tenorio, bueno, el Regulo Hernández, Josefina Ríos. Bueno, la lista es larga y no alcanzaría el tiempo. Sí, para, sí, no, pero bueno, todo realmente el reconocimiento. Desde el kiosco, ¿verdad? Y no había forma de refugiarlos así en un arzobispado, así una huelga allí en la OEA, que no. No, eso no existía. Frente a la policía. Existía el exilio, alguna claro. Gente se exilió en la Embajada de México, sobre todo, ¿no? Claro. Bueno, y se exilió Rómulo Enríquez, que también participó. Rómulo Enríquez, Rómulito, ¿no? Claro. Entonces hubo gente que se logró exiliar. Una vez que cae la dictadura, ¿se realizan elecciones en la universidad para elegir las autoridades? Lo primero que se hace es que se constituye lo que se llamó la Comisión Universitaria, que fue formada por ex rectores, Rafael Pisani, De Venanzi, Bianco, para redactar la ley de universidades. La ley del 58. Exactamente. Y el 5 de diciembre de 1958, que es reconocido hoy como Día del Profesor Universitario, se aprueba esa ley, que es la ley que diseña la universidad del año 58, ¿no? Que tiene algunas restricciones, pero es una ley ampliamente democrática que restablece la autonomía universitaria. Claro. E inmediatamente después de eso se convoca la primera elección al rector, que la gana Francisco de Venanzi, ¿no? El doctor de Venanzi. Y el vicerrector fue Jesús María Bianco, que después inmediatamente sucedió a Francisco de Venanzi como rector de la universidad. Esos dos rectores históricos, de Venanzi y Bianco, ¿no? Porque a Venanzi le tocó todo el proceso en el cual se desarrolló la lucha armada, y Bianco le tocó la intervención de Caldera, ¿no? Que casi que le quitó la vida a Bianco, porque poco tiempo después, o sea, a Bianco hubo dos hechos que lo golpearon sensiblemente, o tres, la intervención en sí, y Bianco jura que no regresa al aula magna hasta que termine esa intervención, pero inmediatamente matan a Jorge Rodríguez y es velado en la aula magna. Entonces Bianco regresa a la aula magna a participar del homenaje a Jorge Rodríguez, pero inmediatamente caen en las Azores el avión del Orfeón Universitario. Exacto. Y Bianco regresa de nuevo. A los pocos días Bianco le dio un infarto, ¿no? Exacto. Luego de Venanzi tuvo el mérito de ser un rector autonomista, democrático, en tiempos de Betancourt, con una amenaza permanente de intervención de la universidad,
hasta que Betancourt finalmente ocupó la Universidad Central de Venezuela en octubre y noviembre de 1960. ¿No? Correcto. Con Pérez Jiménez no había residencia estudiantil, que no, vivieran allí los estudiantes en el campus. No. Pero se abren entonces con De Venancy. Esas residencias las tomamos nosotros. Ah, ustedes las tomaron allí. Las tomamos, ahí estaban los edificios, ¿no? Los edificios sí estaban. Estaban ahí, ese que existen hoy. Que son los tres edificios donde está Trabajo Social, Comunicación Social y anteriormente Economía. Pero estadística en la otra. Ya nos vamos a meter en los recovecos de esas residencias. Vamos a darle un pase a Jordán Rodríguez para ver cómo palpita el corazón indestructible en las redes sociales. Ya regresamos. Seguimos en el kiosco Veraz. Como ustedes verán, esta boina es la boina azul, las azules boinas de la casa que vence la sombra. Y a propósito, hace algunos años, en el 88, yo escribí este libro que se llama Estas risas que vencen las sombras. Son crónicas humorísticas sobre algunos aspectos de la universidad en la época de la renovación universitaria. Es otra época, estoy hablando con Julio del año 58. 10 años después se da el proceso de renovación, en el 68-69, y justamente viene el allanamiento y luego la destitución del rector magnífico, Jesús María Bianco. Entonces en aquel tiempo escribimos ese libro, y buscando esta boina, que no la conseguí, esta me la prestaron, la boina azul que tenemos todos los universitarios, profesores, empleados, trabajadores. Oye, Julio, conseguí mi carnet, pero este carnet es el... no le voy a decir la fecha. Este carnet que conseguí, enfóquelo allí, camarada, es ahí. Este es mi carnet de la Biblioteca Central. Qué cosa, ¿no? Teníamos nosotros que meternos a buscar unos ficheros, hermano. ¿Te acuerdas? Que eran unas cajas allí. Y entonces habían 200.000 fichas. Y entonces... anotar allí los libros para luego hacer un trabajo, y después uno tenía 200 fichas y no hallaba qué hacer con la ficha. Internet resolvió todo ese rollo, ¿no? Pero la biblioteca sigue siendo allí, con su prestigio, con su abolengo. La Biblioteca Central de la UCB, reconocida en todo el mundo, las ediciones de la biblioteca, con el vitral de leyes, con el vitral, con todas las obras de arte, bueno, de la ciudad universitaria. Eso también vamos a hablar de la conjunción de las artes que logró el maestro Carlos Raúl Villanueva, arquitectos, escultores, pintores, allí en la universidad. Pero bueno, también hay momentos, vamos a hablar de los momentos también alegres, ¿no? Crean que por eso hablamos de esta risa que vence en la sombra. Pero también tenemos momentos que recordamos a nuestros mártires, que fueron tantos estudiantes que cayeron en las luchas. Jorge Rodríguez, Noel Rodríguez, sus restos aparecieron, bueno, hace más o menos un año, 40 años desaparecido, y el asesinato de otro Rodríguez, de Jorge, que fue nuestro delegado al Consejo Universitario, compañero de luchas de Julio Escalona. Le hicimos un homenaje en el Teatro Teresa Carreño. Allí estuvieron su viejo compañero de lucha, y de ese homenaje en el Teresa a Jorge Rodríguez hicimos este micro que le ofrecemos a ustedes. Seguimos aquí con ese mensaje del presidente Nicolás Maduro. Estábamos escuchando a la Internacional Socialista y le estaba tarareando aquí en el estudio Julio Escalona. Julio, una belleza esa canción, ¿verdad? Ese himno, mejor dicho, y bueno, y tantos recuerdos que trae. Y hablando de la Internacional Socialista, ha cambiado de paisaje, como decía el panita Ali Primera. Nos ha dejado de este lado del barrio el profesor Luis Cipriano Rodríguez, y murió, por la información que tengo, en Madrid. Y aquí tengo este libro, Historia de las ideas anticomunistas de Luis Cipriano Rodríguez. Y ciertamente fue nuestro profesor en la Escuela de Comunicación Social, también fuimos colegas, compartimos largos años en la docencia. Él fue candidato a decano en la Facultad de Humanidades y yo fui su jefe de campaña. De manera que en muchas aventuras periodísticas en las que estuvimos trabajando juntos. Y por supuesto, para Luis Cipriano también quiero escuchar las palabras de Julio Escalona.
Bueno, Luis Cipriano fue un gran compañero. Luis Cipriano venía de la Juventud Popeyana, porque al final de la dictadura de Pérez Jiménez, después del mensaje de Monseñor Arias, una parte de Copey se metió, tangencialmente, pero se metió. Y en enlace con nosotros de Copey era Luis Cipriano Rodríguez, precisamente. Ahí lo conocí yo y después fuimos amigos toda la vida y compañeros, pues. Porque después Luis Cipriano militó en la izquierda, fue un muy consecuente, un gran compañero y un gran luchador. Y hoy podemos rendirle homenaje de verdad, verdad, a Luis Cipriano, que además era cuñado de Carmelo Laborí. Era cuñado de este gran revolucionario, Carmelo Laborí. Nosotros estuvimos esta semana en la Casa Fuerte, volvimos a la Casa Fuerte de Barcelona. Habíamos estado la semana anterior en un acto de masas allí con el compatriota Diosdado Cabello, con Eduardo Piñate, camarada Eduardo, y el gobernador de Anzoátegui, pues, y estuvimos allá. Y esta semana regresamos invitados al programa con el Mazo Dando, y se realizó allí en la Casa Fuerte. Estuvimos acompañados con un invitado especial, que es el doctor Herman Escarrá, y con un cantante con el que nosotros, con cuya música nosotros bailamos mucho por allá por los años 70, el señor Henry Stephen. También estuvo allí en la Casa Fuerte. Mi limón, mi limonero. ¿Cuántas generaciones bailaron con Henry Stephen? Yo quiero aprovechar la oportunidad también para solidarizarme con Tania Díaz por la agresión de que fue objeto de parte del diputado Guzmán en la Asamblea Nacional. Toda nuestra solidaridad con Tania y en ella a la mujer venezolana. Darle las gracias a Clodovaldo Hernández por una entrevista que nos realizó para La Iguana TV, y a nuestro colega y amigo Miguel Ángel Pérez Pirela. Queremos registrar también con pesar la muerte de Kevin Piñerúa. Kevin Piñerúa era el capitán de la Vinotinto de voleibol. Este muchacho, pues, le dio una fiebre, lo llevaron a un hospital en Turquía, donde él juega, y le sobrevino un infarto a los 25 años y falleció. Bueno, regresamos a la universidad, pasamos por el Día del Estudiante, aquellas jornadas de lucha. ¿Qué diferencia esencial verías tú, Julio, a lo largo del movimiento estudiantil de aquella juventud de los años 50, 60, 70, 80, y estos movimientos estudiantiles de ahora? Bueno, fíjate, primero hay que referir, para contestar eso, lo que era el ambiente de la Universidad Central de esos tiempos, ¿no? El movimiento estudiantil de la Universidad Central era un movimiento integrado a la sociedad y en particular a sus sectores más humildes, ¿no? Pero además había una importante actividad intelectual, deportiva. Nosotros organizamos, por ejemplo, el Salón de Jóvenes Pintores, con los pintores más destacados de ese tiempo. Vaya. El jurado de ese salón fueron Jacobo Borges, Osvaldo Viga y Pedro Bracho. Imagínese usted. De los más grandes, ¿no? Palabras mayores de la pintura venezolana. Se fue el jurado. Hicimos también el Encuentro de Jóvenes Poetas, donde hacía en ese momento, era la vanguardia, el techo de la ballena. Y yo he dicho que había una especie de corredor que iba de Tierra de Nadie a Sabana Grande, y de allá para acá, pues. Entonces convivíamos permanentemente con Caupolicán Ovalle, con Ramón Palomares, con El Mundo Aray, en fin, con todos los poetas de esa época, escritores, escultores, porque hay algo muy importante, es que la Universidad Central fue el centro, la vanguardia cultural de Venezuela en esos tiempos, ¿no? Entonces, los más grandes pintores, escultores, poetas, convivían con nosotros en la Universidad Central. La época de los 60 no solo es la lucha armada, es también esa rebelión, esa revolución cultural que fue el techo de la ballena y todo ese movimiento. Aquí hubo en Venezuela, a lo mejor tú lo recuerdas, una semana en que eran invitados famosos directores internacionales a dirigir la Sinfónica de Venezuela. Empezando por Pablo Casals. Y uno de los que vino, entre otros, ese señor fue Igor Stravinsky,
Y la gente no sabe que la UCB de esos tiempos fue también Igor Stravinsky dirigiendo la Sinfónica Nacional ahí en el Aula Magna, ¿no? Y hubo uno que, un famoso director, Shelly Vidacque, que era italiano, que por cierto tenía anécdotas con los periodistas porque él no permitía que le tomaran fotos con flash durante el concierto. Y una vez para un concierto, porque un periodista se atrevió a tomarle una foto, ¿no? Los 60 son todo eso, ¿no? Ahora una pregunta. Pero para contestar de lo que me dijiste, porque yo tengo que situarlo ahí. O sea, los estudiantes no han sido capaces de generar, siendo que dominan las universidades, incluso con las autoridades que les son afectas, un movimiento que signifique eso, un movimiento cultural, un movimiento. Bueno, nosotros organizamos los festivales deportivos, los festivales culturales, la voz universitaria de todo el país. Es decir, un movimiento que encarne a la generación de ese tiempo, a los valores de ese tiempo, a la cultura de ese tiempo. Es decir, nosotros pudimos encabezar un movimiento que no solo fue la lucha armada, que fue todo esto, fue esa revolución cultural. Esa es una primera diferencia importante. Claro. La no tiene parangón, pues, ¿no? De ahí salieron escritores, poetas, músicos. Esa es una. La otra es que yo no recuerdo en la historia de Venezuela un movimiento estudiantil de cierta importancia, o no importancia profunda, sino que se ha tomado en cuenta por los medios, ¿no? Que haya estado al lado de los sectores más reaccionarios de Venezuela, pues. Porque ¿cuál es el proyecto de estos estudiantes de hoy? O sea, yo no creo que ni ellos mismos lo sepan, ¿no? Salvo que el que viene de Estados Unidos, ¿no? Entonces, la primera vez que la historia registra un movimiento que está alineado y que incluso que ha estado a favor de que Venezuela sea intervenida por Estados Unidos, ¿no? Eso en la historia jamás existió, ¿no? Es un hecho nuevo de esta época. Una cosa increíble, ¿no? Porque siempre el movimiento estudiantil fue democrático, antiimperialista, nacionalista, incluso en algunos aspectos socialista, pues. Es decir, nosotros fuimos un movimiento estudiantil que de verdad se integró en las luchas del país en todos los sentidos. En el arte, en la literatura, en la música y también en la lucha en la calle, federal, limpia, en la guerrilla, en todos esos aspectos. Pero por eso somos lo que somos hoy. Claro. Y por eso tú acabas de presentar un libro que yo escribí. Porque todos en esa época escribimos. O sea, que hacían cierta la consigna de estudiar y luchar. Quiero decirle a los kioscos videntes que el programa de hoy tiene dos segmentos, pero más largo por razones de la dinámica de hoy del programa. No es que haya un corte, sino que los dos segmentos que tuvimos fueron más largo y que quedamos pendientes con Julio Carona porque no nos metimos en las residencias estudiantiles donde yo quería ver hablar de las serenatas con Ali Primera. Vamos a hablar de eso, hay tiempo. Con el Chino Valera Mora y sus recitales de poesía. Eso es bellísimo. Entonces, de esa parte quedamos pendientes y se la prometemos para una próxima edición del Kiosco Verá. Nos vemos el próximo domingo, aquí mismo, en Venezolana de Televisión, y muchas gracias. Okay. Bueno, gracias también.